Alone in his never-finished, already decaying pleasure palace, aloof, seldom visited, never photographed, an emperor continued to direct his failing empire, vainly attempted to sway as he once did the destinies of a nation that had ceased to listen to him, ceased to trust him. Un ministro, o el presidente de la República, un alcalde, vaya, el alcalde de La Habana, llega a su despacho por la mañana, abre, coge los periódicos del día y mira. Y se entera por el periódico de que en tal lugar los vecinos se quejan porque se rompió una cañería y se han anegado medio barrio, que una cañería del gas en otro lugar se rompió, dio lugar a un fuego, que en tal lugar tal cosa, que esto que ocurrió en Mazorra. Ay, la cantidad de muertos esa que hubo. Y entonces abre una investigación, tiene que hacerla porque la prensa se le tira encima. Se ve obligado a hacerla. Entonces, la prensa es una especie de fiscal, de gran policía, gran detective. ¿No? Descubre, anticipa lo que va a pasar. En tal lugar hay un balcón ahí que se puede caer, matar. Y hay que hacerle caso. Pero en un país donde el gobierno, el gobernante es el que hace la prensa, los periódicos son del gobierno y están para complacer al gobierno, pues los grandes males se callan. De los que no conviene hablar se callan y así sucesivamente. ¿Y qué se exalta? Lo bueno, lo que se puede aplaudir. En Tuna, por ejemplo, abrieron un nuevo policlínico, una casa, el médico de la familia, y que hay una mujer allí que padecía de diabetes, sin embargo, dio a luz sin ningún problema. A los 5 meses, un muchacho muy inteligente, muy hermoso, que nació diciendo, gracias, Fidel. Nuestras leyes sancionan las campañas que se hacen. La hostilidad, la agresión, ningún país se hubiera resistido eso sin el apoyo del pueblo, sin el consenso del pueblo. Claro, tú eres el empleador único. Tú eres el empleador único. ¿Qué puedo hacer yo? Si me tocan en la puerta, si me dicen, me citan, tengo que ir. Si quiero que un nieto mío trabaje en una firma extranjera, ¿qué puedo hacer? Ir a los trabajos voluntarios del comité, ir a las reuniones, aplaudir, una marcha combatiente, yo aplaudo, claro. Ese es el problema de por qué tú ves que un país necesita la democracia, no del Estado totalitario. Imagina cualquier país del mundo fuera de Cuba. Cuba no es ni un país tampoco, es una finca, un territorio ahí. Sí, esto es una finca, esto no es un país ni mucho menos. Fue un país, o intentaba ser un país, o desea ser un país, o llegará a ser un país, pero de pronto es una finca. Yo diría, por ejemplo, que Fidel quitó las cercas que había ya en Virán. Quitó, a ver, ¿cuál es la finca donde termina Virán? Aquí, quitó las cercas, ya, todo es más Virán. Cuba es Virán, simplemente. Porque ha gobernado él ha sido el legislador. Las cosas son cuando él las dice y todo lo que él dice es ley. A mí me gustan las películas del oeste. De verdad, las tomaba en serio. Porque los muchachos son muy adictos a todo lo que es guerra y violencia. The talk of the town with the restless guy. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run.